de explicar este empate? Arrancaron no jugando como lo hace el club actualmente de local. Por momentos muy lento y por momentos parecía que estaba con un cambio de más. ¿Así lo vio usted o no? Un cambio de más. ¿Que estaba acelerado el equipo? Sí, puede ser. No se jugó como se había diciendo, pero yo creo que merecimos ganar. Por lo que hicimos en la cancha. Después, escuchamos, muchachos, los partidos finales a veces el juego fue bonito, otras veces no, pero por lo que he visto en la cancha, creo que fuimos con un punto muy injusto porque hicimos todo, hasta un penal de Ramos, así que creo que fuimos merecedores del triunfo, ¿no? En el primer tiempo, Gato, le costó un poco más de lo que parecía, le costó generar situaciones de gol, el juego de fútbol porque venía mostrando, pero en el segundo, por allí se compensó un poco. ¿Por qué crees que le costó tanto en los primeros 45 minutos? Sí, muchachos, estos equipos juegan, se defienden y este fue uno de los equipos, si llevan estadísticas, fue el único equipo que le empató a San Martín, Tucumán y Tucumán. Sí. Es un equipo que se para bien, juega bien de visitante y bueno, le ganó Chacarita, pero me voy muy conforme porque yo creo que no decimos nada. Seguro que era importante los 3 puntos, pero hoy no fue el Godoy Cruz de todos los partidos locales, pero creo que los 90 minutos fuimos superiores. Claro, ¿te sorprendió el esquema que planteó Tiro Federal? No, no me sorprendió ninguno. Sabíamos que se iban a defender con un solo delantero. ¿Sorprendieron o no sorprendimos? Hoy los que generan fútbol por ahí no estuvieron tan justos como las otras veces, y bueno, pero de todas formas sigo sosteniendo que merecíamos ganar. Al margen del rendimiento del equipo, ¿le preocupa haber sumado solamente 1 punto de los últimos 6? No me preocupa. No me preocupa para nada porque, a pesar de que, bueno, hoy con este punto tiramos un poco mala con Quilme, sacamos 1 punto más y, bueno, seguimos con la misma con Belgrano, ¿no? ¿Volvió el Nico Rueda a jugar como titular? ¿Cómo lo notaste? ¿Cómo lo viste vos? Bien, yo creo que el equipo no fue tan claro como las otras veces, pero el equipo jugó bien, fue siempre al frente. Tuvimos en el primer tiempo, por más que ustedes dicen que jugó mal, pero tuvieron 4 o 5 intenciones de gol y no las completamos, en el segundo tiempo fue igual. Pero bueno, son partidos, cada día va a ser más difícil porque vienen los partidos decisivos y estos jugadores de fútbol lo sienten, pero bueno, hay que estar tranquilo. Y pensar que no se jugó con un equipo así nomás, se jugó con un equipo que se para muy bien y es muy difícil de visitante, ¿no? No fueron muchas, pero...